Como mayor ya, como importante otra vez el llamado para la selección. Sí, siempre es importante estar, recibir la convocatoria con la mayor ilusión, ir, entregarse, bueno, y esperar cualquier oportunidad para aportar, para rendir, y bueno, ir sumando de a poco para seguir pensando e ilusionarse en esa lista definitiva que tiene que ir para la Copa América. Dos partidos importantes, una gira en Estados Unidos contra Jamaica, un rival fuerte, jugadores que son rápidos, contra México, un rival que es técnico, dos partidos importantísimos, y bueno, ya como Jordi físicamente se está viendo bien y el seleccionador Faría no lo pasa por debajo de la mesa. Sí, yo creo que son partidos ya de nivel internacional con selecciones de gran nivel, bueno, para medirnos, para seguir creciendo, para seguir viendo, para ver lo de la Copa América, jugadores, cómo se puede jugar, quiénes pueden estar, yo creo que todo eso sirve. Nada, hay que ir, entregarse. Y bueno, esperar con toda esa ilusión y pensando en querer estar en esa Copa América. Son partidos, el partido del contramistoso contra Argentina, son pruebas que coloca, prueban sistema, prueban jugadores. El profesor se está cuestionando mucho la selección que no está jugando como se debería jugar, pero ya como Jordi, ¿cómo lo ve? Porque un jugador que siempre ha estado continuamente en las convocatorias, es un jugador que confía plenamente el profesor Faría contigo. Son pruebas que hay que tomarlas. Vamos con toda la responsabilidad para jugar. Lamentablemente no se da un resultado, pero yo creo que a pesar de un resultado adverso, como sabemos, se puede sacar mucho lo positivo y se puede corregir también lo negativo. En fin y cabo, creo que lo importante va a ser la Copa América y hay que llegar bien, bien completo para esa competencia. Ya como agradecí, bueno, éxito en los partidos que se te vienen. Gracias a usted.